think I'm crazy, but I know they would be too, looking at you, wrapped up in a smile. My heart skips a beat, my head in the clouds, every time you say my name aloud. You hold me in close, much closer than most, I'll stay here a while. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les traigo una propiedad que está muy, muy padre. Es una propiedad pequeña y pues la verdad está muy bien construida. Una de las grandes ventajas es el precio. Bueno, aquí tenemos 100 metros de terreno y 100 metros de construcción. Tenemos estacionamiento para un auto o dos autos pequeños. En esta parte aquí las bardas, esta barda le pertenece a la propiedad, esta de aquí si es del vecino, aquí hay que levantar contra barda, pero es importante ver la distribución. 100 metros de terreno, 100 metros de construcción, está muy agradable. Estamos pidiendo 750 mil por la propiedad. Vamos a checarlo ahorita. Son dos recámaras, dos baños, sala, cocina, comedor. Este es el área de estacionamiento. Tiene su marquesina y su portón. Este es el portón y la marquesina. Estamos ubicados, esta propiedad está ubicada exactamente a unos 7 minutitos o 10 de Plaza Atrios. Esto es en... bueno, pertenece a Tetelcingo, pero está pegado del lado de Casasano. Entonces, caminando nos haríamos unos 15 minutos aquí a Plaza Atos. Este es el área de la sala, comedor y cocina. Muy buena altura. Hay algunos detallitos de que hay que arreglar, como estos pisos que se botaron. Realmente la realidad es que como nadie vive aquí, bueno, a veces las casas se destruyen un poquito más solas que estando la gente. Pues ahí la barra desayunadora pues está muy muy bien, de muy buen tamaño, de muy buen tamaño. Este es el área de la cocina, también muy buen espacio. La parte de atrás tenemos lo que es área de lavado. Ahorita lo vamos a checar. Y pues bueno, la cocina, como les comento, está excelente. Muy buen espacio. Está muy buen espacio. La salita, cocina, comedor. Abajo también tenemos un baño, ahorita lo vamos a checar. Abajo de la escalera es una pequeña bodeguita. Bueno, vamos a ver el área de lavado. Aquí está excelente para lavar la ropa, para tenderla, le da muy buen sol. Y pues bueno, tiene protecciones la casa. Está muy bien. Protecciones, otra de las ventajas es de que tenemos calentador solar en la parte de arriba. Y pues ya nos ahorramos lo del gas, aunque tenemos ahí el sin problemas el boiler. La cisterna es de 8000 litros. 8000 litros es la nuestra cisterna. Ojo, aquí tenemos esta barda, le pertenece a la propiedad, y esta no, ni esta. Aquí hay que levantar la barda en dado caso. Se los comento porque, pues bueno, son detalles que hay que tomarlos en cuenta. Digo, está cerrado, no hay ningún problema, pero sí que ustedes lo sepan. Perfecto. Esto es planta baja. Vamos a checar la parte de arriba. Los banquitos ahí se quedan, 6 bancos.
Este es un baño completo con su regadera. Un baño completo. Perfecto. Vamos a checar la parte de arriba y vamos viendo. Ahí abajo tenemos una pequeña bodega que pues para guardar algunas herramientas, ¿no? Esa es la parte de arriba. Bueno, este es el segundo nivel. Vamos a checar. Aquí arriba tenemos lo que es un baño completo. Está muy bien el baño. Está forrado toda la zona húmeda. Y está de buen tamaño. Aquí tenemos dos recámaras. Esta recámara tiene su closet también de muy buen tamaño. El closet está excelente, de buen tamaño el closet. Y el espacio pues está genial, realmente es una recámara de buen tamaño. Y como les comento, a cualquier hora y día de la semana yo se los muestro. 100 metros de terreno, 100 metros de construcción. Estamos pidiendo 500 mil, ya les voy a decir 500 mil, me van a correr. 750 mil pesos. Tiene sus protecciones. Realmente está muy agradable la propiedad. Perdón, me equivoco en ocasiones, ¿eh? No me van a tomar la palabra la primera. Bueno. Este es el área de la otra recámara, que también es de buen tamaño. Tiene su espacio para closet. Este sí no tiene closet, pero tiene su espacio. Está muy bien ventilada. La verdad me parece bien. Se me hace buena opción. Y pues bueno. Yo se los dejo, a cualquier día de la semana yo se los muestro. 750 mil pesos, 100 metros de terreno, 100 metros de construcción. Quedo a sus órdenes como siempre. Y pues bueno. Allá se ve la cordillera de Cerro de Tepoztlán y Tlayacapa. Protecciones en la propiedad. Muy buena opción. Dos recámaras, dos baños completos, sala, cocina, comedor y área de lavado. Estacionamiento para uno o dos autos chicos. Te las muestro a cualquier otro día de la semana. Ahí están nuestros números telefónicos y quedo a sus órdenes como siempre. Muy buena opción de propiedad. Área de estacionamiento y lo que es planta baja. Pues bueno, saludos y buenas tardes como siempre, a sus órdenes. Y recuerden que si ustedes quieren vender, rentar o construir, a sus órdenes, nosotros los apoyamos. Una vista rápida para el área de para llegar aquí, pues sí estarían como unas 4 cuadras en terracería, Se los comento para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero estamos muy cerca de lo que viene siendo Plaza Atrios. Bueno, quedo a sus órdenes. Saludo y buenas tardes, como siempre. Marcos Marc. En YouTube, Marcos Mar primero, en Facebook. Saludos.